Y para acabar, esta es mi última diapositiva, se ha encendido la pantalla roja ya. Es verdad que estamos volviendo un poco a lo de decir, no es que seas una productora de publicidad o de cine o de tal, yo creo que lo bonito es hacer las cosas que te interesen. A mí la publicidad me interesa muchísimo y creo que nos da la oportunidad de hacer cosas alucinantes, de conocer, pues yo qué sé, no me voy a dar la charla con esto, pero en fin, es evidente, ¿no? Pero sí que creo que mola que, bueno, que tú tengas un poco una marca con la cual puedas como bajarla, digamos, de maneras distintas dentro del mundo de lo que es la producción audiovisual, la creación de historias en general. Y el ejemplo, otra vez, volviendo a Anonymous, pues me gusta porque, ¿sabes? Esto en Estados Unidos se está multiplicando por 200, ¿no? O sea, y nosotros de alguna manera empezamos a tener relaciones pues ya con las televisiones de otra manera, con las nuevas plataformas, donde tú a lo mejor lo que vas a hacer es pues bajar una serie o bajar una serie para móviles de capítulos de 8 minutos, yo qué sé. Y creo que lo interesante es aplicar la metodología, bueno, ser como fiel a ti mismo y aplicar tu juego a esas cosas también, y van a salir cosas muy interesantes. El ejemplo que pongo aquí es la entrada del Emerson Collective, que esto es como, yo qué sé, es como el Dream Team de los fondos de inversión, porque lo lidera la mujer de Steve Jobs y tiene como un programa como muy, vamos, de inversiones como mega cool, ¿no? Es como todo solo, ¿sabes? Es como que es como el rey Midas, ¿no? Te tocan ellos y entonces ya te conviertes en oro, ¿no? Y hace poco entró el Anonymous Content, que, bueno, Anonymous Content, aparte de hacer la publicidad, pues también ha estado desarrollando shows como True Detective, Mr. Robot, ¿sabes? Que son como ya, que les han convertido en otra cosa, ¿no? También han hecho pues muchas películas y tal, ¿no? Pero me pareció interesante que de repente un fondo de inversión tan poderoso como este le interesaba tener una pata creativa, al final, pues supongo para no desconectarse del todo de esta necesidad de contar historias y de generar relatos, que esto está muy de moda. Generar relatos, podemos ver que la gente, ¿sabes? O sea, se inventa cuentos en todas partes. Y hasta el punto de que, fíjate, ¿no? La mujer de Steve Jobs también lo pretende.